Parco, seguro y fino en las formas, Manuel Camacho Solís ha forjado su carrera y prestigio político a través de su independencia y su palabra empeñada. Su figura está ligada al año más convulso y trágico de la historia reciente del país, un año que todavía no termina por escribirse y explicarse del todo. Próximo a los 68 años. Sí. Mucho por recapitular. Mucho todavía por hacer también. Por cierto, ¿padece de amnesia? No. ¿Lúcido? Sí. ¿Visiones fantasmagóricas, don Manuel? Pues, de los que las quieren ver. Diría que en pleno uso de todas sus facultades. Hasta ahorita. ¿Incluso para la manipulación? También. ¿Es posible que las personas cambien? No mucho. ¿Usted ha cambiado? He aprendido. Este Manuel no cambia porque no aprende. Eso es verdad. He aprendido de la derrota. ¿Eso se lo dijo Colosio? Se lo dijo a quienes no les tenía confianza. ¿Qué ha aprendido de las traiciones? Poco. Procuro no fijarme en ellas. ¿Qué es lo que no le perdonan? Tener una independencia personal. ¿Qué es lo que no se perdona? A veces decir no. En fin, lo suficientemente grande para que no lo intimiden. A veces que me pueden generar alguna preocupación, pero me sobrepongo. ¿Salinas? Pasado. ¿Salinas le es irrelevante? Ya no es importante. ¿Los dos son irrelevantes? Puede que yo sí. ¿Salinas está enojado? Por lo visto. ¿Y usted? No. ¿Resentidos? Resentido yo con nadie. Y conmigo, la verdad, no me importa pensar quién. ¿Quién miente con mayor veracidad? Yo no miento. ¿Salinas? Sí. ¿Salinas con amnesia? Ya lo dije. Parece que recuerda muy bien como para mantenerse resentido. Yo creo que él trata de sobrevivir también. ¿Vengativo? Eso dicen. ¿Peligroso? No tanto. Si sus muertos hablaran. No tengo ninguno. ¿Hay que temerle a Salinas? Yo no. ¿Qué podría decir Salinas que lo comprometa a usted? Puede decir lo que quiera. ¿Hasta dónde era y es capaz de actuar? Pues ha sido capaz de hacer muchas cosas. También es consciente de la realidad que vive, por mucho que trate de engañarse. ¿Lo que amenaza Salinas lo cumple? A mí no me preocupan realmente ya las amenazas. ¿Cuáles son esos acontecimientos que Salinas dice que usted quisiera olvidar? No sé a cuáles se refiere. ¿Que le pagaron en especie del erario, don Camacho? Eso que dice de Santa Fe y esas cosas, Salinas sabe perfectamente que yo nunca hice un negocio ni recibí nada que no fuera legítimo. ¿Algo de cola tendrá para que le pisen? Pues sí, no soy perfecto, pero en las cosas importantes me atrevo a seguir siendo combativo. ¿Nos dirá que usted no miente? No me gusta decir mentiras y además creo que es un error político hacerlo. ¿Ni al amanecer? Menos. ¿Ni después de comer sapos? Hay veces que se tiene que callar, pero no es necesario mentir. Parece que el expresidente le gusta guardar y aumentar expedientes. Bueno, pues a lo mejor tiene una acumulación grande de expedientes, no sé. ¿Eso es propio de un estadista? No. ¿Salinas lo fue? Le faltó. ¿Y tiene cuentas por pagar, Salinas? Pues eso habría que preguntarle a muchos. ¿Conmigo no? ¿Salinas se llevó la partida secreta? Él tendría que dar una explicación. Miguel de la Madrid también reveló que a los dos se les filtró el crimen organizado. Sí, estuve consciente de las declaraciones del expresidente. ¿Se les filtró? Se filtró a muchos, por mucho tiempo. ¿Usted por qué le ofreció protección a su familia? Porque yo sabía que estaba siendo atacada y porque la información que yo tenía en ese momento me permitía hacer ese ofrecimiento. ¿Qué peligros corrían? O sea, los peligros de corrupción de Raúl. En fin, ¿cuáles son los mayores temores de Salinas? Pues el que los intentos que hizo, los esfuerzos que hizo, no le sean reconocidos. ¿Desesperado? Lo sentí.
¿Atormentado? No sé. ¿Y usted? Tranquilo. ¿En guardia? Tranquilo. ¿Ya en serio, qué tanto se valora, don Manuel? Pues me respeto a mí mismo. ¿Cree que los mexicanos lo valoremos? No importa. Estoy tranquilo conmigo mismo. ¿Lo respetamos? Más de lo que puede esperar un político. Quizás su mayor valor radique en dejar de guardar cosas. Mi mayor valor es saber escuchar y saber respetar los acuerdos a los que llegué. ¿Qué le parece si nos va diciendo quién mató a Colosio? Pues más allá de la información esta, creo que habría que platicarlo muy a fondo, y sobre todo lo que tendrían que explicar quienes hicieron la investigación es cuál fue la lógica de todo lo que se hizo. Yo realmente lo que he visto son materiales parciales. Por cierto, qué difícil la mañana del 28 de noviembre de 1993. Cuando se dio el destape, sí fue un momento difícil. ¿El presidente que no fue? Eso ya no importa. ¿Cuánta razón tuvo el PRI de no hacerlo candidato en 94? Le acaban de decir. Bueno, con esa lógica él tampoco hubiera sido presidente. ¿Los egos andan sueltos? Pues hay que dominarlos. ¿El PRI era Salinas? No, el PRI es más que Salinas. ¿Hoy Salinas es el PRI? No hay que exagerar. Por cierto, cuando cenó con Colosio, ¿ya intuía que lo iban a asesinar? No. ¿Qué mirada recuerda de él? De preocupación por la situación, también de compañerismo, de afecto. ¿En esa cena empeñaron su palabra? En esa cena nos hablamos con sinceridad. ¿Se abrazaron? Sí. ¿Creyó en el compromiso acordado? Creí que estaba hablando sinceramente. ¿A qué acuerdos llegaron? A que íbamos a ayudar a cerrar bien el capítulo de Chiapas y a que nos íbamos a aliar para hacer la transición a la democracia. ¿Sospechaba que lo estaban espiando? Sabía que. ¿Grabando? Sabía que. ¿Usted fue sincero con él? Sí. ¿Él fue honesto con usted? Sí. ¿Salió de ahí pensando que lo podría manipular después? No. ¿Le ofreció dinero? No, no se hubiera atrevido. ¿Le garantizó protección? No la necesitaba. ¿Lo invitó a su gobierno? Sí. ¿Y no lo aceptó? No. ¿Al salir de esa cena ya sabía que se estaba arriesgando demasiado? No. ¿Colosio traicionó a Salinas? No creo. ¿Cuál fue su error? Él hizo lo que pudo. ¿Salinas pudo haber ordenado su asesinato? No lo creo. ¿Hasta dónde debemos guardar las verdades? Deberíamos darle a la nación esa respuesta. ¿El Estado es asesino? En algunos casos. ¿El crimen de Estado es el crimen perfecto? No hay que sacar implicaciones adicionales a la realidad. ¿Quién lo convenció de saludar la candidatura de Colosio aquel 22 de marzo de 1994? Nadie. Mi instinto político. Casi 24 horas antes del crimen. Sí. Apenas el tiempo para deslindarse. O sea, si yo hubiera tenido otra idea, pues no hubiera hecho nada. Por única vez el reloj político le dio su tiempo exacto. Tomé la decisión correcta. ¿En política nada es coincidencia? No, claro que hay coincidencias y hay circunstancias en la política. ¿Sería el sospechoso número uno, don Manuel? Pues, a los ojos de quien quiera. Yo tengo muy claro lo que fue eso. ¿Usted lo mandó a matar? Si lo hubiera mandado matar, estaría en el poder. ¿Todos lo matamos? No, lo mataron quienes los mataron. ¿Todos? Este es un tema penal, judicial. ¿Todos lo seguimos matando? No hay que hacer de una tragedia un melodrama. ¿No se habrá suicidado? Desde luego que no. A propósito, ¿a usted lo interrogaron? Claro que sí. Me interrogaron y me echaron al régimen varios años encima con todo. ¿Qué le faltó a usted por decir? Dije lo que me preguntaron. ¿Ha ido a ver a Mario Aburto? No. ¿Ni por curiosidad? No. ¿Qué le preguntaría? No tengo nada que preguntarle. ¿Ha hablado con Córdoba Montoya? Sí. ¿Dónde está? No sé, lo he visto 2 o 3 veces, me lo he encontrado. ¿Él sabe más cosas de las que calla? No sé, no conozco a tanto a Córdoba.
Insisto, ¿quién mató a Colosio? Ahí está la explicación del crimen. Sobre la parte política habría que hablar muy en serio. Y cualquier otra cosa es hasta donde llega mi verdad. ¿Se siente atrapado en ese pasado? Para nada. ¿Se ha puesto a pensar que de haber sido elegido a usted lo hubieran matado? Eso sí lo he pensado. ¿Y? Estoy vivo. ¿No corrían los mismos peligros? Quizá en algún momento sí. ¿Iban por él? No sé. ¿Qué intereses dañó? No sé cuáles dañó, no creo. A lo mejor alguien pensó que podía haber dañado. Bueno, no nos diga quién, sino por qué lo hicieron. No sé. Sé que le causaron un gran daño a México. ¿Se ha sentido culpable por esa muerte? No. ¿Ha hablado con los hijos de Colosio? No. ¿De quién les diría que se cuiden? No me atrevería a decir una cosa así a nadie. ¿Tiene a Colosio frente a sí? ¿Qué le faltó por decir? Lo recuerdo y lo recuerdo con afecto. Finalmente trabajamos juntos. ¿Qué duda quedó por aclararle? Ninguna. En fin, Colosio, ¿qué tanto conoció a Salinas? Lo conocía muy bien. ¿Qué tanto conoció usted a Colosio? Lo conocí muy bien. Parece que el que acabó conociéndolos mejor fue Zedillo, ¿no? Los conoció a los dos muy bien. Por cierto, Zedillo jugó mejor. Fueron circunstancias, no fue cálculo. ¿Ganó? Fue presidente. ¿Usted se uniría a Zedillo? Puedo hablar con Zedillo. ¿Hacia dónde van los priistas, don Manuel? Hacia un autoritarismo competitivo. Usted fue de los primeros en advertir el regreso del PRI. ¿Qué PRI se restauró con Peña? Se restauró un PRI distinto, pero que no lo podemos dejar suelto. El nuevo reformador nos ha venido a ilustrar Salinas. No creo que Peña sea un nuevo reformador, es el presidente. ¿Tendrá Peña temple para no caer en la represión? Espero que tenga cálculo. ¿Se puede vivir con dudas? No hay que tener muchas dudas, hay que actuar. ¿Y con culpas? Menos.